5:04 de la tarde. Gracias a quien nos sintoniza en punto de las 6 de la mañana en repetición. Les dejo un saludo muy, muy temprano para quien madruga y esté en sintonía de la frecuencia de Radio Mujer. Sigo con el tema de clorela. Ya en algunas contraindicaciones que quiero compartirles. Seguimos con el tema de jugoterapia. Lo importante que es tener una buena dieta, escoger buenos alimentos. Ahora que se acercan temporadas navideñas, donde todos abusamos, ya sea de los carbohidratos, algunos del alcohol, del café, de estimulantes o de alimentos que no son tan saludables, que por época nos permitimos. Hay opciones muy saludables que pueden utilizar una serie de alimentos. En este caso le tocó la alga clorela, que es impresionante porque no solamente desintoxica, puede sacar metales pesados del cuerpo. Hay otras herramientas como las dietas detox o las dietas de jugoterapia que también favorecen, pero ojo, hay que tener muchísimo cuidado y buscar un especialista. Regresando a la segunda pausa, está ya en unos minutos por llegar Anita Robledo. Ella es licenciada en nutrición con un amplio conocimiento en el tema de jugoterapia. Y debo decirles que aunque hay muchísimos licenciados en nutrición, así como los médicos, cada uno se especializa en el tema y recomendación de uso de productos naturales. La jugoterapia, además de ser subestimada, tiene que tomarse con mucha seriedad. Se los vuelvo a repetir. Cuando se viven con enfermedades crónico-degenerativas, se tienen alteraciones con la metabolización del azúcar, hay desequilibrios como la hipoglucemia, o tienes algún desequilibrio que por mínimo que parezca, inclusive las personas que tienen marcapasos, que tienen contraindicados los alimentos verdes, o para aquellos que toman algún tipo de medicamentos, es aislado, llega a ser raro, pero por ejemplo la toronja, que es un alimento natural, puede inhibir o potencializar sin saberlo algunos de los medicamentos, o puede contraindicarse cuando tomas, por ejemplo, anticoagulantes, como los alimentos verdes. Les voy a platicar un poquito de la clorofila y sigo con sus mensajes. Por aquí me dicen, ah, sí, ya la marca de agua mineral. Sí, de hecho, miren, el agua isotónica también puede ser un sustituto perfecto para el agua mineral. El agua mineral, no se crean que es de tan buena calidad. Sí tiene calcio, sodio, magnesio y potasio, pero son microdosis, realmente la contienen en cantidades mínimas. Si a casa o a su casa no puede llegar un garrafón, porque ya existen las purificadoras en Guadalajara que te surten tus 20 litros de agua totalmente alcalina, incorporada con los 4 electrolitos vitales para que la conexión eléctrica de tu sistema nervioso sea perfecta y benéfica, pueden hacer agua isotónica. No abusen del bicarbonato de sodio. También en redes sociales, aquí lo llegamos a decir, se utiliza deliberadamente como cualquier producto. Su exceso puede ser nocivo para el hígado, para el riñón, pero pueden hacer agua isotónica. Les voy a dar una receta que nuestros colaboradores homeópatas nos dejan cada que vienen aquí a cabina y que se recomienda sobre todo en temporada de calor. Pero es por cada litro de agua, exprimir más o menos entre 2 y 4 limones. Esto se los podemos dejar al gusto. Pero entre 2 y 4 limones, una cucharada de miel, y lo recomendable es que usen una pizquita de flor de sal. La gran diferencia entre la flor de sal y la sal común que consumimos, que puede ser refinada o de mar granulada, es que contiene muchos oligoelementos, muchos minerales, bicarbonatos alcalinos y por supuesto contiene los 4 electrolitos vitales: calcio, sodio, magnesio y potasio. El agua que consumimos, el agua sí, el garrafón que tienen en casa, es totalmente inerte, no tiene nada. No, de hecho hay una microdosis de sodio, pero no puede haber conductividad ni perfecta hidratación por la falta de minerales. Un litro de agua, de hecho lo pueden reducir a medio litro, una cucharada de miel, el jugo de 2 o 4 limones, una pizquita de carbonato, y yo sustituiría y recomendaría mejor una pizquita de flor de sal o sal de mar, si no tienen flor de sal ni bicarbonato en casa, y tienen un agua isotónica que pueden regular o que pueden tomar regularmente, que va a mejorar no solamente la hidratación, sino el cúmulo de minerales que permiten perfecta conductividad. De hecho, muchas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson tiene que ver con la falta de minerales, pero a través de los años. Los calambres que les dan después de los 40 y a los 50 no son normales. Si en algún momento de la vida tienen algún padecimiento donde la sintomatología son los calambres, habla de una desmineralización, tanto por no consumir los alimentos naturales que mineralizan, como por consumir productos nocivos que desmineralizan. Cuando tomamos refresco de cola, cuando abusamos del café,
El cuerpo tiene que alcalinizar las sustancias ácidas que ingresan, porque la sangre y cada órgano tiene un pH, algunos ácidos, algunos alcalinos. Pero la sangre tiene que sacar fósforo, fosfatos y calcio de los huesos para poder alcalinizar los alimentos nocivos que estamos consumiendo. Entonces, no solamente tienes que ocuparte en consumir alimentos naturales que tengan minerales, también tienes que ocuparte en no consumir alimentos que te lo quiten, que lo desmineralicen. Me dicen, Alex, ¿me puedes decir el nombre del libro, por favor? No me tocaba. Sí, don Julio César, se llama El Poder de la Cábala. De hecho, los voy a tener pronto y espero que me traigan libros para tenerlos de nuevo de regalo y puedan seguir participando. Se llama El Poder de la Cábala y la autora es Yehuda Berg con H intermedia después de la E. Yehuda Berg. De hecho, si quieren conocer más de la Cábala, ya lo googlean en internet, en Google, pueden teclear Cábala y es impresionante la información que les arroja. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es el francés? ¿Me puedes mandar el nombre, por favor? A ver si la puedo encontrar en los Estados Unidos. Sí, es el agua mineral verde más común. Ya se la mandé vía WhatsApp. Ojalá y me pueda mandar de qué ciudad nos escucha. Le mando un saludo a la Unión Americana. Me dicen, Luz, Luz, ya es ganadora. Ya le dejé un mensaje. ¿Sabes si puedo recoger en sábado? No, solamente de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. Y de 4 a 6, justamente cuando estamos en vivo en Saludablemente. Sí, tampoco se confíen de las aguas minerales. Lo mejor es mineralizarse desde los alimentos, crear aguas isotónicas, evitar alimentos que te quiten nutrientes, fosfatos, magnesios y minerales de los huesos. Por acá me dicen abrazos. A ti, Luz Torres, gracias por escucharnos y estar siempre en sintonía de Radio Mujer. Se lleva un libro estupendo, esto yo lo tengo de cabecera y estoy seguro que le va a encantar. El Poder de la Cábala. De hecho, Deepak Chopra y grandes autores, pues son estudiantes activos de esta filosofía milenaria que no es propia de los judíos. Eso aquí lo hemos descubierto a través de los programas de Saludablemente. Pero son como la cábala y como otros conocimientos, pues son conocimientos humanos milenarios que ciertos sectores culturales adoptan, reestructuran, le dan forma y de verdad que no le pertenecen a ninguna religión. Son conocimientos espirituales que están disponibles para todo aquel que tenga la recepción de utilizarlos y además son experimentales a través de la práctica en casa y en la cotidianidad. Pueden descubrir el gran poder que tienen estas filosofías. Casi estoy a punto de irme. Quiero darles para terminar las contraindicaciones de la clorela. No hay toxicidad, o sea, no hay una correlación tóxica, pero sí puede haber, por ejemplo, formación de gases y flatulencias debido al peristaltismo intestinal, que los movimientos peristálticos literalmente es lo que nos hace evacuar. Efectos secundarios comunes, estamos hablando de casos aislados, para que no lo tomen de manera como cerrada, pero puede haber cuadros de diarrea, náuseas, exceso de gases, cambio de color verde de las heces fecales, calambres en el estómago. De hecho, la clorela se caracteriza por tener mucho yodo. Esto puede causar, como en todos los alimentos, reacción alérgica en personas sensibles. Algunas personas pueden manifestar cuadros asmáticos u otros problemas respiratorios si son sensibles o manifiestan la alergia al alimento. Durante el embarazo y lactancia hay que tener muchísimo cuidado, evitar la dosis a menos que se tenga una recomendación por los médicos o por tu nutriólogo especialista. Las dosis dependen totalmente del productor o de la comercializadora que distribuya el producto, pero se sugieren exactamente 5 gramos de alga espirulina, 5 gramos de alga clorela. Pueden consumir la clorofila, que es muy fresca, es adicionada con menta y hierbabuena. Tiene alto contenido en cobre y pueden ser buenos, muy buenos desintoxicantes para prepararnos antes de la temporada decembrina y que también pueden ser utilizados para después de esta etapa de diciembre. Voy a regresar con Anita Robledo. Anita Robles se especializa en el tema de nutrición y jugoterapia, así que sigan con nosotros. Voy por la primera pausa, 5:14 de la tarde. Teléfono, si tienen alguna duda, quieren compartirme algo, escríbanme 3310-1907-12-3310-1907-12 y regresamos con más aquí a Saludablemente. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer.
5:19 de la tarde. Ya tenemos la esperada llegada de Anita Robledo. Oye, yo tenía dudas si eras Robledo o Robles, Anita. Robledo, Alex. No me Siempre me dices Robles, pero soy Robledo. Ah. No me equivocaba. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, ¿y tú? Pues muy contento de que estés aquí, también muy bien. Y ya me adelanté 1 hora 15 minutos platicándole a la gente de las dietas detox. Por ahí damos la recomendación de la clorela. Pero quiero conocer tu punto de vista, Anita. Estamos de... El tema literalmente es porque tenemos Navidad ya 5 semanas. Así como lo escuchan. Rápido. En 5 semanas todos estamos abriendo regalos. Así es, Alex. Y sí, precisamente es bien curioso porque yo veo en la consulta, o sea, empieza a bajar la consulta en enero otra vez. Luego cuando llega verano que se quieren ir a la playa otra vez, luego se les baja el furor y así es esto, ¿no? Pero es el ciclo infinito del baja y sube de peso. Que no debería de ser así, ¿no? Porque yo digo, que es mejor no una dieta... te va a durar un tiempo y un hábito te va a durar toda la vida. Entonces es mejor crear nuevos hábitos, hábitos saludables que te duren toda la vida. Respecto a las dietas detox, no es que yo esté en contra, de hecho las utilizo en mi consulta. Tengo algunos jugos que son desintoxicantes. Ok. Pero sí estoy en contra de la mala mercadotecnia que se les hace, como que son lo máximo y lo wow. Y a veces no se informa bien a la gente y ya con más problemas de salud o luego regresan con un rebote. ¿Cuándo dar una dieta detox, no? Yo la doy, por ejemplo, cuando van a iniciar un plan de alimentación, porque no es que sean milagrosos, no es que sea mágico, pero por lo regular son alimentos que traen más fibra o que te sirven de diurético, que te ayudan a eliminar un poco más rápido lo que tu cuerpo ha estado consumiendo mal. Okay. En meses anteriores o tiempo anterior, ¿no? Y te va a ayudar a que te incorpores mejor a tu dieta normal. Y además puede ser peligroso para alguien que tiene, lo platicaba la hora pasada, alguien que tiene problemas con la metabolización del azúcar, hipoglucemia, diabetes. Imagínate una dieta detox, un ayuno prolongado, le quita los alimentos sólidos y ya lo venden. Hay tiendas orgánicas que ya te venden el detox de 8 días y te piden que no comas absolutamente nada más que los jugos que ellos te prescriben. Imagínate a alguien que tenga un problema y no lo sepa. Sí, yo siempre que vengo aquí contigo aprovecho para insistir mucho en que no existen dietas milagro y que no hay que hacer alguna dieta sin una valoración nutricional completa, ¿no? Lo hablábamos ya en programas anteriores, el ABCD. A lo mejor para ti es muy bueno una dieta de 8 días. Bueno, nunca he dado una dieta de 8 días de pura jugoterapia, sinceramente. Pero para otro paciente no va a ser lo mismo, ¿no? Generalmente yo estas dietas las doy 3 días. El ayuno intermitente también está estudiado, también trae tiene sus pros y sus contras, pero puede traer también beneficios. Ok. Y lo importante es nunca perder el equilibrio, aún cuando estás en una dieta desintoxicante. ¿Por qué? Porque esto puede traer, como tú dices, puede generarte que una elevación de glucosa en tu cuerpo o una hipoglucemia. No sabemos cómo andes si no tienes una buena valoración completa. Cuando hablo de ABCD es antropometría, que son tus mediciones para ver cuánto porcentaje de músculo, de grasa, de agua. Bioquímicos, clínicos, que ahí entra mucho el ojo clínico del nutriólogo o del médico que te esté viendo. Ahí ves signos y te platican también los síntomas que tiene el paciente. D, que son de dietéticos, tú haces cuántos requerimientos son para ti, porque no es lo mismo lo que tú necesitas a lo que yo necesito. Okay. Porque no tenemos el mismo sexo, no pesamos lo mismo, no tenemos la misma talla. Y por último el E, que es el ejercicio, que también es muy importante. Muy importante. Yo no sé a quién se le ocurrió incluir el jugo de naranja en los desayunos americanos, buffets, restaurantes, en casa. ¿Tú qué opinas del jugo de naranja en la mañana? Así, un vaso grande de jugo de naranja. Mira, lo que pasa es que tenemos una hormona en el cuerpo que se conoce como la hormona del estrés, que se llama cortisol. De hecho, su pico más elevado es en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana. ¿Puede ser que te levantes al mal humor a esa hora? Bueno, nadie se levanta a las 3 de la mañana. Hay mucha gente que sí, o de repente había un estudio que por qué la gente se moría más en la madrugada, ¿no? Y sí va relacionado por el cortisol a esta hormona. Si estás despierto a esa hora, ¿la elevación debe de ser mayor o regular? No, es que ese es un cuerpo, un proceso natural del cuerpo. Pero lo que me refiero es que cuando te despiertas en la mañana,
y tú estás en ayuno y lo primero que recibes es una carga elevada de glucosa, como el jugo de naranja que tiene un índice glicémico elevado, esto quiere decir que va a provocar que tu glucosa se eleve rápido en sangre. Entonces puedes generar un estado de hiperinsulinemia que después, cuando haces estos picos así de que rápido avienta insulina a tu cuerpo, puede desencadenar en diabetes o en estar teniendo elevaciones de glucosa. De hecho, cuando hablamos de jugo, tendríamos que hablar de un licuado con fibra total de la fruta, no de una extracción. ¿Cuándo es bueno la extracción, Anita, y cuándo es bueno el licuado? ¿O está prohibida la extracción? No, yo siempre recomiendo más que lo licúen y que no lo cuelen para que mantengan la fibra de la fruta. Cuando se hace en un jugo. Si van a comer la fruta entera, ya es muy diferente, ¿no? Ok, ¿te parece si damos el teléfono para que la gente te pregunte qué clase de jugo le puede favorecer? Nos han marcado por varices, presión alta, sobrepeso, energéticos. Nos han preguntado si un jugo puede sustituir un desayuno. O si alguien sale corriendo y tiene que desayunar hasta las 12 del día, ¿qué lo puede suplir? Sí, claro que sí. Adelante. Les voy a dar teléfono 33-10-1907-12. Gastritis, colitis. Me estoy adelantando con la lluvia de ideas que le pueden preguntar a Anita. 33-10-1907-12. ¿Qué es lo más común o cuando tú decides como nutrióloga recomendar o incorporar jugoterapia en la dieta del paciente, Anita? Como te comentaba, cuando van a iniciar una dieta para que nos ayude a eliminar un poco más rápido lo que has estado consumiendo mal, cuando se van a ir de vacaciones o cuando va a entrar un mes como diciembre precisamente que van a tener un poco más de días libres. Ahí. ¿Puedes bajar de peso o de talla con una desintoxicación? Sí, sí se puede bajar, pero el chiste de esto no solo bajar, sino mantenerte. Entonces, sí te ayuda y te sientes, de hecho, sientes tu cuerpo mejor, más ligero, pero el chiste es que sigas tu plan de alimentación continuamente balanceado, porque no vas a seguir toda tu vida una dieta con jugoterapia. Entonces, si te acostumbran de que hay 8 días, pero no te educan a comer, entonces no va a funcionar. O sea, a lo mejor puedes bajar una talla o 3 kilos en 15 días, pero es algo pasajero, con rebote y no con la formación de un hábito saludable. Sí, nuestro objetivo como nutriólogos debe ser educar al paciente a comer, no darle dietas. Y las dietas tipo detox, la jugoterapia, los menús que se le hacen, son estrategias de apoyo para el paciente que claro que le sirven. Pero nuestra labor real es educar al paciente a comer. ¿Sí se puede reeducar a una cultura como es la mexicana, que nos encantan tanto la garnacha, nos encanta el taco, el tamal, la enchilada? Oye, Anita, creemos que los nutriólogos son totalmente saludables, pero en algún momento de su vida y de su dieta puedes comer una hamburguesa, unas papas fritas, unas enchiladas bañadas en aceite. Mira, se me hace agua la boca de imaginarlas. Claro que sí, o sea, como te digo, todo en esta vida es un balance. Y sí pasa, ¿eh? De repente estás en una fiesta y agarras una papita y se enteran que eres nutrióloga y... ¿Pero qué, nomás comes lechuga tú? No, como de todo, pero balanceado. A nosotros también nos pasa que nos dedicamos a la salud. Nos pueden encontrar con un refresco de cola o con un pan de tiendita. Bueno, la verdad es que refresco sí es muy raro cuando tomo, ¿eh? Porque prefiero mejor comerme un tamal que me va a aportar nutrientes a tomarme un refresco. Refresco sí casi no tomo. Pero, si tú manejas una vida saludable, sigues tu plan de alimentación de lunes a sábado, por ejemplo, y un día dices, pues hoy me lo voy a tomar libre, y hago hincapié, cuando digo día libre, no me refiero de atáscate que hay lodo, ¿no? Sino que, pues me voy a comer una rebanada de pastel, o por ejemplo, ahora que viene Navidad, ¿sabes qué? Pues van a dar buñuelos, o mi abuelita hace un preparado, no sé qué, que no me lo puedo perder. Está bien, pero empieza por la barra de ensaladas, para que cuando llegues al postre te quepa menos. Pero regularmente agarramos primero el carbohidrato o lo grasoso, lo que sea. Al final ensalada. Y al final pues nada más te va a caber un chícharo. Entonces, si primero consumes la ensalada, te va a dar más saciedad y también vas a tener más fibra, que te va a ayudar a eliminar más rápido lo otro que consumes. Ok, vamos por una pausa. 5:28 de la tarde. Les doy teléfono 3310-1907-12. Si tienen alguna pregunta, quieren la receta de un jugo para algún padecimiento, ojo, que no son recomendaciones generales curativas, son algunas combinaciones que Anita como nutrióloga conoces como apoyo
para alguien que tenga algún padecimiento o algún trastorno digestivo o físico o enfermedad. Sí, claro, aquí las mencionamos. Podemos también mencionar si tiene alguna contraindicación, pero pues siempre lo ideal es acudir a su consulta. Ok, comuníquense con nosotros. Estamos totalmente en vivo por línea WhatsApp y regresamos con más aquí a Saludablemente. Dos de la tarde, seguimos con el tema de jugoterapia. Tenemos una especialista, Anita Robledo, que es licenciada en nutrición, con muchas especialidades y siempre con las mejores recomendaciones en el tema de jugoterapia. Les voy a dar teléfono si tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, quieren conocer cuál es una buena combinación para su caso, para energético, presión, varices. Contáctanos 3310-1907-12. Anita, me dicen, para hepatitis C y osteoporosis. Primero la hepatitis C, que tiene que ver literalmente con el hígado. Para ahí te recomiendo, voy a dar la receta. Te ayuda también para la salud hepática y también ayuda a disminuir la presión arterial. Así que ahí tomen nota para los dos padecimientos. Lleva un betabel, media taza de zanahoria, una vara de apio, una cucharada de arándanos frescos, una cucharadita de miel de abeja y el jugo de un limón. Okay. ¿Sí? Todo es bien lavado, bien desinfectado. Se recomienda tomar durante 3 semanas por la mañana. Terminarlo 20 minutos antes del desayuno. Y si tú te estás cuidando tu glucosa, puedes sustituir la miel de abeja por nada, o sea, dejarlo, porque realmente como el betabel tiene un sabor dulcecito y la zanahoria, no necesitas endulzarlo. Aquí se pone más porque la miel tiene propiedades antiinflamatorias. Okay. Entonces, para agregar un poquito más de propiedades antiinflamatorias, se le agrega la miel. Pero si no, no es necesario que okay, la pongas en caso de que tengas problemas con la glucosa. Oye, Anita, ¿por qué en la hepatitis? No sé si todavía se sigue usando, pero recomendaban los chocolates. Lo que pasa que el hígado es nuestra reserva mayor de glucógeno, ¿sí? Ahí se guarda el glucógeno, es un tipo de carbohidrato que el cuerpo tiene como de energía, de reserva para agarrar energía. Okay. Entonces, cuando tú tienes alguna enfermedad hepática, puede disminuir esta reserva de glucógeno, entonces te sientes más decaído, no se recupera tan rápido. Y por eso te recomiendan que consumas carbohidratos para recuperar esta reserva de glucógeno. Por eso el chocolate puede ser una buena opción. Antes les daban dulces así de lo que fuera, ¿no? Pero ahora en realidad no necesitas puros azúcares refinados, sino con que tengas una carga suficiente de carbohidratos. Garbanzos, frijoles. Un 55% en promedio, está bien. Para permanecer con salud, en osteoporosis, ¿qué se puede tomar? Ok, bueno, aquí también es muy importante tu consumo de vitamina D y tu consumo de calcio. Alimentos ricos en calcio, por ejemplo, la tortilla de maíz es un alimento rico en calcio. Calcio, el ajonjolí, la avena también tiene calcio y hierro, las sardinas tienen calcio. El brócoli también tiene un tipo de calcio, aunque es vegetal y no nos imaginaríamos también. Los lácteos también tienen calcio. Oye, en el lácteo, ¿sí es biodisponible el lácteo para el cuerpo? Digo, por ejemplo, cuando se habla de la lactasa y lactosa y caseínas, ahora se satanizan mucho los lácteos y se nos recomienda la reducción de este alimento. ¿Tú qué opinas del lácteo, Anita? Yo también recomiendo que lo debemos de reducir. La verdad, no es un alimento que debe estar en la canasta básica. Y sobre todo si ya pasamos la etapa de lactantes, ¿no? Cuando eres lactante, pues bueno, la leche materna es el estándar de oro. Pero ya en cierta edad hay muchos otros alimentos que puedes sustituir y no necesitarlos. Pero si tienes un consumo moderado, si no padeces de gastritis o colitis, entonces, y te digo, tienes un consumo moderado e inteligente de lácteos, puedes consumirlo. Ok, me dicen por acá, los escucho desde el sur de California, muchas gracias, un abrazo, qué padre que podamos llegar por internet y por otras vías digitales de comunicación a ustedes. Me dicen, buenas tardes, bajé 20 kilos como un milagro, nos va a pasar la receta, ojo, con un tratamiento basado en caldos, carnes, agua de fruta y vegetales.
pero ahora no sé si pueda comer como las semillas de cacahuate o nueces. ¿Qué quite de mi menú o qué me recomiendan? Que vuelva con su nutriólogo. Sí, bueno, también hay que hacer monitorearizarse sus laboratoriales, a ver cómo está, y reincorporar la dieta para que tenga una dieta completa. Parte de las características de una alimentación saludable es que sea completa, equilibrada, variada. Entonces tienes que ir reincorporando poco a poco hasta que tu dieta vuelva a quedar equilibrada para que no tengas este rebote. Hablaste de una cita maestra y es mejor crear hábitos. Sí, más que crear vale dietas crear pasajeras. Un hábito que te dure toda la vida a una dieta que te va a durar un tiempo. Exacto, me dicen, ¿cuál sería la mejor manera de preparar los jugos si tengo extractor? Ya en las tiendas departamentales tienen unos procesadores carísimos y extraordinarios. Está este procesador de huevito, hay procesadores más sofisticados. El procesador donde hasta las semillas licúas y te las dejan perfectas para beberlas. ¿Qué se te hace mejor, procesador, licuadora o extractor, Anita? Este procesador, que no podemos decir marcas, pero como tú dices que tiene forma de huevito, la verdad es súper bueno, porque si no eres de los que te gusta la consistencia fibrosa, pues tan fibrosa, aquí rápidamente te va a dejar una consistencia, pero mantiene todos los nutrientes. ¿La integras no agua? No pierdes la fibra. Depende de la preparación. Si lo quieres hacer tipo smoothie, a lo mejor no es necesario para que te quede más espesito. Si lo quieres hacer más licuado, pues ahí sí le puedes agregar. En este procesador de huevito, ¿cuál es tu preparación favorita? O sea, ¿qué haces? ¿Manzanas, peras? Puedes hacer manzanas, peras, smoothies, malteadas. Piñas. Licuados con proteína que luego quedan muy espesos. Ahí también te quedan muy bien. Puedes hacer papillas también. O sea, te licúa todo. Puedes hacer de todo. Y la ventaja en respecto a la licuadora es que a veces en la licuadora tienes que dejar mucho rato licuando hasta que logras la consistencia deseada. Y eso mata. Y la fricción desnaturaliza muchas proteínas, muchos minerales, vitaminas. Entonces, mientras más tiempo de fricción se lleve en el procesador, más nutrientes le estás quitando. Y los procesadores por eso son tan extraordinarios, porque lo hacen rápido y te lo dejan intacto. Precioso. Ok, me dicen, buenas tardes Alex, felicidades a tu invitada. Quisiera saber qué debe llevar un jugo cuando los niños amanecen sin hambre. No, nada más los niños, hasta nosotros los adultos nos pasa. Y no quieres que tu hijo se vaya sin haber comido nada, Gabriela Galindo, que es muy común en la mañana. Salimos corriendo, no nos da hambre. ¿Qué podrías recomendar? Algo matutino. Te podría recomendar un smoothie energético. ¿Nos vas a dar la receta, Anita? Sí. Lápiz y pluma para anotar los ingredientes. Lleva media taza de yogur natural. Te recomiendo que sea yogur griego, no de alguna marca que tenga más azúcar y grasa que en lo que en realidad es lácteo, ¿no? Estas marcas por lo regular son más espesas y el sabor es acidito, no es dulce. Ok. Que le agregues 10 almendras. Este te va a aportar grasas buenas y proteína. Ok. 30 gramos de la pulpa del coco. ¿Gramos de la pulpa del coco? O sea, voy y me tomo el agua de coco y ya ves que te dan la carnita, la mitad. Sí, la carne. 30 gramos viene siendo 2 cucharadas. Ah, es poquito. 30 gramos de pulpa de coco. De pulpa de coco. No vayan a comprar la que viene enlatada en el supermercado. A lo mejor se te hace, como es pulpa de coco, medirlo más fácil en taza sería media taza. Media taza, ok. Uh-huh. Y una cucharadita de miel de abeja. Para que te quede en una consistencia que le guste a los niños, así como tipo malteada, le puedes poner hielo frappe y hacerlo como hielo frappe. Está delicioso. Y medio plátano también lleva. Fíjate que aquí lo que nos ayuda, el plátano es índice glicémico moderado, no es alto como la sandía, por ejemplo. O la zanahoria. Y como le estás agregando también almendras, que lleva proteína, y el yogurt tipo griego, que también tiene proteína, te ayuda a moderar este índice glicémico, que no les caiga tan pesado y no les dé sueño a media clase. Y el coco tiene una propiedad que se llama triglicéridos de cadena media, que dan energía inmediata. Okay. Entonces tu niño va a estar activo en clase, no se te va a dormir. Yo me voy a tomar este jugo mañana en la, perdón, este licuado mañana en la mañana, pero no me encanta la taza de yogur natural. Si ando sensible o soy sensible a la lactasa, ¿qué sustituto le pondrías con la misma cantidad de nutrientes? Puedes ponerle leche de coco, leche de almendra. Natural, leche, ¿verdad? De arroz. Uh-huh. Me dieron una receta de leche de pistache. He hecho muchas leches vegetales en casa, macadamia, todo lo que te puedas imaginar, avellanas. El pistache sin sal, pero no lo he conseguido orgánico y natural.
Pero en realidad el pistache tiene más sal en la cascarita. Pero ya, si lo limpias con una servilleta y le tumbas todo el polvito salado, le reduces un parte de la cantidad de sodio y ya. O lo puedes dejar remojar, ¿verdad? O lo puedes dejar remojando y para quitarle y ya que quites. El pistache también, al igual que el piñón, son muy ricos en tiamina. Entonces, esta es la vitamina B1. Okay. Entonces, también te ayuda mucho para el sistema neurológico. Okay. De hecho, pacientes con alcoholismo tienen deficiencia de tiamina y se les recomienda este tipo de alimentos para evitar problemas neurológicos. ¿Qué alteración te puede dar la tiamina? La deficiencia de tiamina, problemas neurológicos. O sea, neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson a largo plazo. Sí, o algún síndrome. Hijo, mira, no sabía. Me dicen, bueno, ya está Gaby Galindo, te mando un abrazo. Media taza de yogur natural, 10 almendras, media taza de pulpa de coco o la carnita del coco. Una cuchara de miel de abeja y medio plátano. Así es. Ha de saber delicioso. Sabe súper bueno, a mí me encanta. Aquí me dicen, tengo tiroides y estoy subiendo de peso por hipotiroidismo. Hay que consultar a médico o nutriólogo. ¿Tu especialidad en qué es, Anita, nutrición? Yo tengo diplomado en nutrición renal y en nutrición en deportistas de alto rendimiento. De alto rendimiento. ¿Te pueden visitar aún cuando tengan problemas de hipotiroidismo? Sí, claro. De hecho, tengo una paciente por ahí regularmente. Fíjate que también últimamente está un poquito más en auge esto de la nutrigenómica, que es tu nutrición basada a tus genes. Por okay. lo regular las personas, no sé qué tipo de sangre seas, pero por lo regular las personas que tienen padecimientos de tiroides suelen ser de tipo O, O positivo. Okay. A estas personas se les recomienda que consuman algunos alimentos ricos en proteína, no se les recomienda que consuman trigo, por ejemplo. Okay. A los O positivo, fíjate que esto está tremendo. Hace unas semanas vino un español, Él venía de Palma de Mallorca aquí a Guadalajara, una eminencia en el tema holístico, ayurvédico y acupuntura, y mencionaba eso. Ya hay libros, cada vez depende, estoy viendo que cada vez están vinculando la nutrición, depende de tu tipo de sangre, que es la carga genética que es la que hablas, ¿verdad? Que tenemos cada uno de nosotros. No solo el tipo de sangre, obviamente sí influye muchísimo, pero también en diferentes genes. Porque sí está súper relacionado y la verdad es que antes lo veíamos así como si fuera algo místico o hasta nos reíamos. Y no, sí va muy, muy relacionado el tipo de sangre y tu alimentación. Vamos por la última pausa, 5:44 de la tarde. Tengo más preguntas, acá me están preguntando para la herpes. Ahorita les damos la recomendación de nuestra especialista Anita. Les doy teléfono 3310-1907-12. Sigan con nosotros aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 3315-473319. ¿O qué mezcla de jugo puede hacer perfecta combinación como auxiliar para cualquier tratamiento en el que estén? Comuníquense 3310-1907-12. Oye, Anita, te recordé mucho ahora que estuvieron las cédulas. Te ha de haber ido terrible, ¿verdad? No sabes, llegué un viernes, aparte decían que los lunes y los viernes era el peor día, ¿no? Llegué el viernes a las 5 de la mañana y me tocó la ficha 729. ¿A las 5 de la mañana? La primera llegó un día antes por su ficha a las 5 de la tarde. O sea, también siento que a veces solitos nos damos en la torre. Si las fichas las reparten a las 8 de la mañana, pues vete una hora antes, pero no te vayas un día antes, ¿no? Provocamos nosotros mismos. Pero bueno, ya cambió mismos, todo, ¿verdad? Esto. Sí, no, eso era un caos. Gracias a Dios ya saliste regresa. Del lío. Sí. Ok, mira, seguimos con las mensajes. Me dicen, buenas tardes, ¿cuál es la marca ideal de yogur griego? Ojo con las marcas. Hay una muy famosa azul que habla del el yogur del Olimpo y nos bombardean con comerciales todo el tiempo, que es estilo griego y de griego solamente tiene el nombre porque no es un alimento probiótico. No lo podemos dar al aire, pero lo puedes escribir aquí, yo lo paso vía WhatsApp. O que nos marquen después. Ah, de veras, o que también te llamen y tú le puedes dar. De hecho, no hay muchas, hay como tengo dos. Tengo mi página de Facebook y tengo una publicación donde vienen los tipos de yogurt griego y vienen porcentajes de grasa, cuáles recomiendo y cuáles no. Ahí la puedes checar. La diferencia es que el yogur griego no es porque sea, por favor, favorezcamos una marca, es porque es un alimento probiótico, o sea, ayuda. ¿Tiene lactobacilos o qué tiene, Anita? Puede, sí, generalmente son lactobacilos, hay otros que tienen bifidobacterias, entonces depende ya la cepa que le pongan. Hay algunos que también tienen prebióticos, cuando traen inulina, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿Y pueden favorecer?
la flora intestinal. Sí, de hecho, alimento que traiga la combinada, que sea simbiótico, esto quiere decir que traiga un probiótico, que es como el bichito bueno que va a ayudar a tu flora intestinal, y el prebiótico es el alimento del probiótico para que se mantenga vivo. Entonces, cuando hay un alimento que trae juntos los dos, se llama simbiótico y así es mucho mejor. Ok, en el herpes creo que no hay un jugo para el herpes, pero sí hay un jugo para fortalecer el sistema inmunológico. Así es, generalmente cuando tenemos herpes, por ejemplo, un fuego es un tipo de herpes, es porque tenemos nuestras defensas bajas. ¿Por qué te agarras, Alex? Es que me sentí caluroso, como que me irrité poquito con cambios de temperatura. Que eso pasa ya mucho en diciembre. Ya te estás sugestionando, ya ves. Es que me empecé a sentir caliente de la cara y me estoy tocando. Te ves muy bien, no te. ¿No me veo colorado, Anita? No, te ves muy bien. Chapeteado, okay. Pero bien, no de más. Pues bueno, les paso los ingredientes para este jugo para fortalecer el sistema inmune. Lleva media taza de jugo de zanahoria. ¿Media taza de jugo? Bueno, de zanahoria rallada. Ok. Lleva, esto sí es en jugo, el jugo de 2 limones. Un manojo chico de berros. Ok. 2 guayabas. Sí. Medio betabel. Medio betabel, ok. Y ya que licúan todo esto y ya tienes tu vasito servido, le agregas 20 gotitas de propóleo. Los berros te ayudan mucho porque tienen muchos minerales, tiene selenio, tiene cobre y están muy estudiados para fortalecer el sistema inmune. Las guayabas son súper ricas en vitamina C, sí. También traen zinc, entonces fortalecen sobre todo vías respiratorias. El jugo de zanahoria tiene vitamina A, que también tiene funciones para mejorar el sistema inmune, y el propóleo, pues bueno, también. Ok, se vuelve a repetir de nuevo, media taza de zanahoria rallada, un puñito de berros, 2 guayabas. 2 guayabas. Medio betabel, el jugo de 2 limones y 20 gotitas de propóleo licuado. Sí, bueno, las 20 gotitas de propóleo se agregan ya que hiciste el jugo y te lo vas a tomar. Le pones 20 gotitas de propóleo, le bates con una cucharita y te lo tomas. Es inmunológico, Anita, ¿verdad? Sirve para fortalecer tu sistema inmune. Ok, inmunológico, aquí me dicen Alex, buenas tardes, excelente programa. ¿Le puede preguntar a su invitada qué me recomienda para la menopausia? ¿Hay alimentos que favorezcan este proceso? Sí, alimentos que sean ricos en isoflavonas o que ayuden para la actividad estrogénica, por lo regular mejoran los síntomas de la menopausia, como es los bochornos, el cambio de humor o algunos otros padecimientos. Por eso la soya se recomienda, el tofu. Por eso dicen que las mujeres orientales tienen mucho menos síntomas cuando están en la menopausia que otro tipo de mujeres. Oye, los camotes. El camote también es muy rico en isoflavonas. Okay, que ayudan a esto precisamente. Si tuvieras que dar una dosis, por ejemplo, la soya, casi toda la que se consume es transgénica y texturizada. ¿Aun cuando tenga estas características puede ser bueno para alguien con menopausia? Sí te ayuda para los síntomas, pero la contraindicación con la soya es personas con antecedente o con cáncer de mama. Por lo mismo que te beneficia para los síntomas de la menopausia, te puede perjudicar si tienes antecedentes de cáncer de mama o cáncer de mama, porque favorece la actividad estrogénica que va relacionada con la tumoración en el cáncer de mama y por eso se evita. Pero okay, si no, te ayuda para mejorar estos síntomas. Camote, yuca, el tofu. ¿Alguna vez has oído de colónicos o hidrataciones intestinales, Anita? ¿En qué aspecto? Sí, o sea, colónicos que te liberan como de 20 kilos de heces fecales que traes en el intestino, te desintoxican, te desinflaman. En Ayurveda se recomiendan en cambio de cada temporada. Yo he tenido colaboradores que hacen hidrataciones colónicas, o sea, literalmente te drenan todo el intestino grueso. ¿Pero cómo lo hacen? No sé, fíjate, me han explicado, generalmente usan máquinas, son máquinas las que usan. Habría que ver bien cómo es esto, porque también podemos generar una descompensación por falta de volumen. Minerales, ¿no? Y también de minerales y todo, y también pues es una inflamación o diarrea. Entonces habría que ver bien cómo se hace y pues es lo único que yo puedo comentar hasta ahorita porque tengo que informarme más sobre el tema y cómo es que lo hacen, pero sí tendría cuidado al respecto en informarme bien cómo es este proceso. El riesgo de la Navidad es la exposición a alta ingesta de carbohidratos.
De carbohidratos, de grasa y todo, de todo. ¿Verdad? De hecho, no sería, si nos cuidáramos, el invierno nos favorecería a bajar de peso. Inclusive hay estudios que dicen que si tú haces ejercicio en temperaturas frías, en temperaturas bajas, quemas más grasa. Al contrario de lo que la gente cree, que se envuelve en plástico y sudadera sudar, si tú quemas más grasas cuando haces ejercicio en temperaturas frías. Entonces, ¿por qué? Porque tu cuerpo, para mantenerse calientito, entonces utiliza más reservas. La reserva de grasa. Si tú mantienes calientito, pero comes chocolate, comes pan, todo, va a ser contraproducente porque esas reservas las está guardando, no las está utilizando. Encontramos el milagro del siglo XXI. No se ponga suéter para que baje de peso. No, por favor. La grasa no se suda, se oxida. Se oxida, que eso es un mito, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a un masaje, ¿no? Y te movilizan y te miden y, ah, sí, bajó 4 centímetros de cintura. Sí, porque la grasa es maleable, o sea, tú la vas a acomodar. Pero eso no quiere decir que la hayas eliminado de tu cuerpo. Si, por ejemplo, te vas al masaje y de ahí te vas y haces cardio, entonces sí vas a favorecer que se haga esa oxidación más rápidamente, porque previamente rompiste la célula. Hiciste como la lipólisis y ya con el ejercicio la oxidas para que salga de tu cuerpo. Es un mito social y generacional. Creemos que vamos a bajar de peso por el hecho de sudar. Y créeme que sí bajan, pero no de grasa, sino de agua. Que se deshidratan. Y cuando tú los vuelves a hidratar, recuperan el peso. Vuelves a subir. Entonces la grasa se oxida, no se suda. Exactamente. Oye, qué buena cita nos diste. Ya son las 5:57 de la tarde, Anita. ¿Con qué terminamos? ¿Cuál sería la moraleja? La moraleja, acudan al especialista, infórmense bien. Exíjanle al especialista, porque muchas veces creemos ciegamente en lo que alguien nos dice. Exíjanle que les dé un buen fundamento, que les explique bien, tienen ese derecho. Y pues yo me iría con eso, ¿no? No son malas las dietas detox, sí son buenas, pero el fin de un plan alimenticio es crear un hábito y que este tipo de dietas, por ejemplo, detox o la dieta del jugo o de lo que sea, sean tus coadyuvantes, no sea tu terapia. Ok, Anita, regálanos tu teléfono a la gente para consulta, ¿dónde te puede contactar? Claro que sí, estoy a sus órdenes en el teléfono 3313-26-7198. ¿Me lo repites de nuevo, Anita? 3313-26-7198. Ok. Y pueden contactar también, subo recetas, subo tips y las repeticiones también del programa en la página del Facebook Nutrición Integral Especializada. Muchas gracias por venir, Anita. Gracias a ustedes, siempre es un placer. Tenemos un programa preparado buenísimo para el mes de diciembre, así que creo que es antioxidantes, ¿verdad? Vamos a hablar de antioxidantes y un poquito de todo esto. Un poquito de todo. Muchas gracias, Anita, por estar aquí. Te veo pronto en algunas semanitas. Gracias a ustedes. Que pasen bonito fin de semana. Son las 5:58 de la tarde. Gracias por acompañarnos. También al equipo de producción que hace posible este programa. Claudia Arias, productora. El señor Arturo Cervantes en controles. Abraham, en producción y video, que él se encarga de que todos los videos estén listos para la página de YouTube. Yo soy Alex Sánchez. Sigan en la programación de Radio Mujer. A continuación, Lupita Venegas con lo mejor de su programa en Desde el Corazón. Y recuerden descargar la aplicación en sus tiendas Android y App Store. Descarguen la aplicación de Radio Mujer. Así escriben literalmente Radio Mujer. Pueden descargarla y en cualquier ciudad donde se encuentren, en cualquier lugar o posición del planeta, sintonizar la frecuencia de Radio Mujer. 5:59 de la tarde, como todos los días, les deseo que tengan excelente tarde.